En la caneca de la basura terminaron las prendas viejas con las que llegaron los habitantes de calle que participaron del Día de la Vida, donde se bañaron, recibieron ropa y zapatos nuevos. Yo acá 5 años, 6 años en Villado y esta es la tercera oportunidad que tengo la satisfacción de disfrutar esa. Muchas gracias, ¿no? Será energía. Y le comparten a uno cualquier trapito, ahí uno ya se siente diferente, ¿no? Adalgisa Caicedo, líder del barrio Santa Fe, resalta la realización de estas actividades que permiten mostrarle a los habitantes de calle que la sociedad se preocupa por ellos. Es muy importante para que cada uno de ellos entienda y pueda, y con la ayuda de ustedes para que puedan integrarse de nuevo a la sociedad. Para mí es muy importante que ellos vuelvan a integrarse a la sociedad. En la celebración del Día de la Vida, los habitantes de calle también recibieron alimentación y la invitación a ingresar a los programas de rehabilitación apoyados por el gobierno Unidos Podemos.